pero antes que todo ella me ha dicho por favor todos se tienen que aprender lo siguiente con ichiwa ya sí ya por favor ah si no ella no va a salir recuerden ah ya es una mujer espectacular ella ha sido profesora de japonés de verdad estaba cansada de su sueldo cebolla ella es ganadora de un BMW una camioneta espectacular ganadora de muchísimos viajes y hoy está a punto de ser Platino, vamos a dar fuertísimas palmas a nuestra queridísima amiga Yuri Maquilla. Muchísimas gracias, Marlene. Y fuertes palmas, por favor, para ella. Excelente presentación. Podemos tomar asiento, mina ¡Konnichiwa! ¡Eso! Las clases han estado buenas, ¿ah? ¿eh? Hemos aprendido a saludar con chiva Pues sí, yo soy profesora de profesión. Yo enseñé japonés muchos, muchos años. Me encanta enseñar. Así que les voy a dar una palabra más, ¿ya? A ver, arigato. Eso lo vamos a decir al final, que es gracias. No, gracias, gracias. De, na de nada, de nada se dice do itashimashite. Oh, su bien, ¿ah? ¿eh? 20 para todos. Bueno, yo enseñé japonés muchos años, pero como dijo Marleni, mi sueldo era cebolla. ¿Por qué era cebolla? Porque me hacía llorar. Bueno, algo así, algo así. Pues sí, porque tenía muchas deudas, tenía. Mucho estrés, mucho trabajo, muy poco tiempo y había que hacer algo. Entonces, cuando yo conozco esta opción, este modelo de negocios, yo dije, no, gracias. Dije que no, imaginas. Ah, sí. Dije que no, sí o no, Sandra. Dije que no, ¿no? Sí, la choteé así, muy. ¿Por qué? Porque yo dije... No tengo dinero, no tengo amigos, no tengo plata, no tengo experiencia, y todo era negativo. Les pasa, les ha pasado, sí, sí, alguno de ustedes, socios, les ha pasado que alguien le dijo lo que dije yo? Mucho, no? Bueno, invitados. A ver, invitados, ¿dónde están los invitados hoy? A ver. De repente se sienten identificados conmigo. Puede ser, sí. Yo estuve sentada allí hace como un poco más de tres años, dije, ¿de verdad será cierto todo lo que están diciendo ahí al frente? De verdad, ¿ah? ¿eh? Muy incrédula, muy escéptica, con mucho miedo, pero tenía tantas deudas que dije, mira, tantos resultados hay, que sí, pues, hay que hacerlo, y hay que hacerlo con muchas ganas. Y tomé una decisión, y esa decisión me trajo aquí. Hace tres años y medio tomé la decisión que a mí me cambió la vida. Tal vez, tal vez hoy te podamos ayudar a que tomes una decisión y empieces a cambiar tu vida pues para lo que tú desees, para lo que tú desees. Y ya Marlene les ha presentado toda la parte de los productos, de la empresa, de, de todo lo que hacemos cada día. Pero esta parte que viene fue la que a mí me trajo, que fue cómo nosotros aquí generamos ingresos. Tenemos 16 formas diferentes de ganar. ¿Te pagan a ti 16 sueldos a fin de mes? No, no, bueno, aquí puedes tener esa opción. Solamente te voy a contar 5. ¿Te parece 5 bien? Sí, ok, 5. Ya, mira. La primera forma es esta, que tú vas a vender un producto. Todos vendemos algo. Mira, tú vendes eh, tus ideas, vendes tu imagen, vendes. Todos vendemos algo. En este caso, si tú vendes un producto, tienes un descuento de 45%. Es más, cuando yo entré a Teoma, yo dije, a mí no me gusta vender. Pero ¿sabes qué sí si me gusta? Me gusta comprar. ¿A quién le gusta comprar? ¿Con descuento? Obvio, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Oye, hay alguien que dijo que no le gustaba comprar con descuento. Bueno, ¿te puedo vender a precio de lista? <laughs> Mira. A mí me dijeron 45% de descuento. Eso está perfecto. Si ya con 10, con 20, con 30 los ojos se nos van, imagínate con 45%. ¿Cuántos tú podrías vender? Imagínate, a ti te pueden ofrecer que de aquí a un mes te aumenten el sueldo a mil soles, mil soles más, te podrán aumentar el sueldo. Difícil, ¿no? Pero sí podrías venderte, mira, imagínate, que por venderte... Un colágeno, tú te ganas 60 soles. ¿Cuántos colágenos tendrías que vender para ganar mil soles? A ver, saquemos la cuenta. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? A ver. 10 en 10 son 600 ya. Menos de 20 ya. Como 18 colágenos. ¿Ya? 18 colágenos en un mes. ¿Podrías vender 18 colágenos en un mes? Mil soles extras. ¿Podrías tener mil soles extras a fin de mes? Mira, a fin de mes se, se vienen la lista de útiles, la pensión, el inicio de clases. ¿Te caerían bien mil soles extras? Bueno, ¿no? ¿Podríamos vender un colágeno al día? Sí. Buenazo. Entonces, mira, por vender esto, estás generando muchos ingresos. Ahora, hay personas que te van a decir, oye, qué interesante, yo también quiero ganar eso. Y tú les vas a comentar cómo funciona. Mira, Teoma no hace publicidad, no saca anuncios en el periódico, no pone eh, anuncios en la tele, no. Pero si tú empiezas a pasar la voz a las otras personas, a tus amigos, a tus familiares, y haces que conozcan Teoma y haces que ellos consuman los productos, Teoma dice: Ok, aquí está tu premio. Y Teoma te premia por eso. Entonces, Teoma. La publicidad la va a pagar, pero ¿a quién? A ti. Entonces, si tú te encargas de que mucha gente conozca a Teoma, adivina, ¿te van a pagar por eso? ¿Te gustaría? Ahora, mira, si tú tienes algún amigo que quiere muchos productos y compra un paquete de más de 80 productos, Teoma te premia con esta cantidad, mira, 840 soles, ¿te caerían bien? Mira, podría ser esta cantidad o podría ser 420, 210, 84, la que sea. Pero te premia, ¿por qué? Porque tú vas a ser conocido y tú vas a hacer que tus amigos consuman los productos. ¿Podrías hacerlo? Mira, imagínate que tú estás acá y empiezas a compartir, a contar de los beneficios del colágeno. Mira, vas a estar linda, no vas a tener arrugas, el té te va a hacer bajar de peso. ¿Cuánta gente te va a querer? Eh, escuchar. Entonces, mira, tú estás aquí, un amigo, dos amigos, tres, cuatro, cinco que te digan, este paquete me gusta, voy a empezar con esto, y tú por cada uno tienes 210 soles. En esos cinco amigos, más de mil soles. ¿Te siguen cayendo bien mil soles extras? Bueno, ¿cierto? Además, mira, se abren dos premios más si lo haces de aquí hasta fin de mes, 29 de febrero. 2.270 soles extras. ¿Te caerían bien? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿podríamos hacerlo de aquí hasta fin de mes? ¿Comenzar a contar a todos los que conocemos? Está bueno, ¿verdad? A ver, siguiente. Tus amigos que están aquí empiezan a consumir sus productos, empiezan a tomar mucho colágeno, se bañan todos los días, usan su shampoo y se les termina. ¿Qué van a hacer? Ellos van a ir a comprar nuevamente. Imagínate tú. Que cada vez, cada vez que tus amigos regresen a la tienda y digan, uh, oh, se me acabó el shampoo, quiero otro, a ti te paguen por eso. ¿Cómo te caería? Buenazo, ¿no es cierto? Entonces, mira aquí, 200 puntos para un ejemplo es como que si tú consumieses dos productos a la semana. Dos productos a la semana. Entonces, están tus amigos que están yendo a la tienda a comprar y a ti te caen. 160 soles en una quincena, parece poco, 320 soles al mes, ¿te alcanzaría para pagar el celular? ¿El agua? ¿La luz? ¿Verdad que sí? Y son tus amigos los que acá están generando esos ingresos, porque están yendo a la tienda. Mira, si tus amigos saben que, está, que estamos haciendo un negocio, ¿Tú les enseñarías a que ellos también puedan ganar esa, ese dinero? ¿Tú crees que ellos también quisieran ganar? Claro, los ayudarías, ¿verdad? Mira, tú les enseñas a tus cinco amigos a que hagan lo mismo y comiencen a contar. Mira, el colágeno está muy bueno. Mira, ese te me está haciendo bajar de peso. El shampoo, mira cómo me tiene el cabello. Cuenta, cuenta, cuenta. Comparte, comparte, comparte. Y más personas se van a enterar de que Teoma está aquí. Estos cinco amigos comparten, estos 25 amigos siguen compartiendo cada uno y esto va a ir creciendo. ¿Te imaginas? Mira, estamos en febrero. Imagínate que sea febrero, no. Marzo, abril, mayo, junio. Muy rápido, ¿no? A ver. Va a haber marzo, abril, mayo, junio. Para junio, 625 personas ya se enteraron de Teoma. ¿Se podrá? A ver. Algunos me dicen, no, que se va a poder hasta junio, ya mira. Que sea el 2020, 2021, 2022, 2023. ¿Podría ser? De aquí a cuatro años, súmate cuatro años más a la edad que tienes y que de aquí a cuatro años tú puedas generar estos 160 más esto, más mil, más 3.750, de aquí como más o menos 5.000 soles en una quincena. De aquí a cuatro años, ¿te caería bien? Más o menos. Y si fuese hasta aquí un año más, mejor, ¿verdad? Cuando yo estaba trabajando de profesora, 26 años de mi vida que trabajé enseñando y dictando clases, me dijeron que me tenía que jubilar como a los 65 años más o menos. Imagínate, ah, su, ¿no? Claro, hasta los 65 años trabajar. Y cuando yo me jubilase, a los 65 años me iban a dar el 40% de mi último sueldo que más o menos no creo que llegase a diez mil soles, o sea, no había forma. Más o menos serían de repente como mil. ¿Te imaginas? ¿Podría alguien a los 65 años vivir con menos de mil soles? Ya a los 65 años, después de haber vivido muchas cosas, queremos irnos de viaje, pasear, pero vamos a necesitar medicina y, y, y ir al médico, ¿verdad? ¿Nos alcanzarán esos mil soles? No, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me dijeron que yo... Si sí, así me demorase mucho, 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 siendo súper lenta, un año, dos años, tres años, no importa, no importa, o sea, no voy a llegar a los 65 todavía, pero acá esto estaba súper bien, era una buena idea de jubilación para mí. ¿Les parece una buena idea de jubilación a ustedes? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Y además, aquí el ejemplo dice 6, hasta el nivel 6. Pero Teoma nos va a seguir pagando hasta el 12, o sea, 6, 7, 8. Eso debe sonar súper bueno, ¿verdad? Si hasta aquí esta cantidad está interesante, imagínate cuando siga bajando. Y esto de aquí es en realidad el corazón de todo lo que nosotros hacemos. Se llaman ingresos residuales. Mira, este otro premio se llama gana más, pero nosotros, los socios, lo hemos rebautizado como el premio... Quita sueño. ¿Qué más? Pagadeudas. ¿Qué otro? ¿Cómo cómo? A suegra. Esa no la había escuchado nunca. ¡Qué buena! Bueno, bueno. ¡Qué bueno! Había escuchado hasta luna de miel, viaje de promoción, pero a mansa es una nueva idea, así que pueden, pueden tomar esa idea. ¿Por qué? Porque este premio nos da dinero en efectivo muy, muy rápido. Mira, Teoma aquí nos da una lista de premios que suman más de 227 mil soles. Es como si Teoma te saca un cheque y te dice, mira, este cheque está para que tú... Lo cobres, lo puedes cobrar ahora, dentro de un mes, dentro de dos meses, un año, dos años. Ve tú cuándo lo cobras, pero ahí está. ¿Ah? Teoma te dice, ¿lo cobrarías rápido o de aquí a 5 o 10 años? Claro, rápido, pero nos va a poner unas condiciones. ¿Cuál es la condición básica, importantísima? Ayuda a tu equipo. Este es un premio para que trabajes con tu equipo. Enseña a tu equipo a hacer lo que tú ya estás haciendo. ¿Enseñarías a tu equipo a trabajar? Claro, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, mientras tú más compartas, pues tú y todo tu equipo va a ir generándose estos premios. Mira, te imaginas acá, ¿ya? 2.190 soles en, esta, en este nivel de acá, en una quincena, ¿te caerían bien 2.190 soles solamente en este premio? Y si se acumulan dos, 2.190 y 2.640 como 5.000 soles, ¿cómo te caerían? A fin de mes para pagar la lista de útiles. Wow, no es cierto? Sí, entonces este premio se llama Amanza Suegra. No, perdón, ¿cómo se llama? El premio gana más. Este otro premio es el premio de auto. Si nos gustan los autos, si les gustan los autos, este premio te va a caer súper bien. Porque tú puedes escoger un auto, ese que más te gusta, ese que te quite el sueño, ese que te tiene así, pero cuando cierras tus ojitos te ves ahí manejándolo. A ver, puede ser, no sé, del color rojo, color blanco, color celeste, color negro, el modelo que tú quieras. Pero Teoma te dice, mira, ¿sabes qué? Hay un premio para ti. Te puedes ir en cuatro ruedas y nos va a ayudar con una cuota mensual para que tú pagues tu auto. Te ayuda, Teoma, te ayuda a que pagues mensualmente tu auto. ¿Te gustaría? A ver, a los socios que ya están haciendo el negocio, ¿lo estamos haciendo en serio? ¿Vamos a tener este auto de todas maneras? ¿Ya buscaron su modelo? ¿Ya se tomaron una foto? Eso hay que hacer, porque si estamos haciendo el negocio en serio, vamos a llegar al premio, sí o sí, ¿verdad? Entonces, tómate una foto, busca el modelo, busca cuánto cuesta, fíjate qué color quieres, tómate la foto y pégalo en tu pared porque sí o sí lo vas a tener. Y mira, Teoma te dice, tienen las cuotas mensuales y también te puede dar la inicial. Así que luego te explico. Mira, muchas personas, estas fueron las 10 primeras personas que ya se llevaron el auto, los primeritos, los primeros 10 que dijeron, mira... Aquí está, este es el ejemplo, si sí se puede, voy a invitar a todas las personas que ya tienen su auto, que se pongan de pie para brindarles un fuerte, fuerte aplauso y los conozcan. Así quieres que te aplaudan más fuerte. Eso. Bien, gracias. Y son solamente algunos. ¿Por qué les digo? Hace un rato, antes de que inicie el evento, una socia me decía, mis amigos no me creen, mis amigos no creen que las personas que están en la foto son de verdad, me dijo. Entonces, tráelos para que los vean y se los presente, se les diga, mira, son de carne y hueso, les vas a decir. <laughs> tráelos para que los conozcan. Muchos ejemplos, muchas historias que nos hacen ver que el negocio que estamos haciendo tiene muchos resultados, podemos cumplir muchas cosas y este es solamente uno de esos premios. El auto es uno solo y la evidencia está acá. Mira, tú vas a contarle la historia de muchas personas. Alexis Gómez, Alexis Gómez es la persona que gracias a él todos estamos aquí porque es el líder de este equipo y él, él nos, nos empezó a marcar el camino sacando el primer auto. Él dijo, mira, sí se puede, sacó su BMW y ahí empezó la historia de todos los autos que vinieron después. Alexis luego ha sacado ya varios autos más, varios, le digo, imagínate, varios autos más, pero él fue el que inició la historia de todos los autos que vinieron después. Mira, ¿quién está aquí? Cristian Guevara. Cristian Guevara ahora tiene este deportivo increíble que cuando lo prende suena de aquí a una cuadra, ¿te imaginas? Una cuadra, ya sabemos que está llegando Cristian con su M4. Roberto y Cintia son una pareja muy linda que trabajan juntos. ¿Te imaginas? Los socios o los invitados trabajan en pareja. Si tú conoces a, a tus amigos que, que no creen en el negocio, dicen, mira, Roberto y Cintia, y tienen dos autos, dos autos. ¿Quién más está? Sandra Yanelo es la persona que a mí me invita a conocerte, Oma. Ella fue la primera mujer en sacar un auto. Ella nos puso ahí la meta bien alta y dijo: ¿Saben qué? Sí se puede. Y después vinieron todas las demás, porque ella nos puso una valla bien alta. Irma Salinas cambió a Discovery. Mira, ¿quién está acá? Eduardo Smith. Eduardo Smith era un joven que no tiene ni siquiera 30 años, mototaxista, carpintero, y hoy tiene la libertad financiera que lo. Que puede, no sé, tiene varios autos, este, se va de viaje a cada rato. Imagínate, ¿conoces historias como la de él? Tráelos, cuéntales esa historia que nos inspira. Muchas historias. Katy León, la mamá orgullosa ahí, súper orgullosa, eso. Katy ganaba 850 soles, mira, y ahora tiene su BMW. Si sí, ya no se viene desde Manchay, ahora se viene desde Surco, ¿no? Mire, tenemos historias de eh, gente que viene de provincia, de Chiclayo, venía de Arequipa, de Trujillo, con Giovanna Briceño. Aquí estoy yo, después de dos años y medio me dieron un auto. Si tú conoces profesores que ahorita nomás van a empezar las clases ya, cuéntales, cuéntalos y tráelos aquí, cuéntales que los profesores también pueden tener un cambio en su vida. Enfermeras, mira, tenemos muchas historias aquí. Este joven, 24 años, 24 años y tiene un Mercedes. ¿Conoces a jóvenes que tengan un Mercedes así como el de Fabio? Tráelos para que lo conozcan. Lo, lo presentas aquí, lo traes adelante y dices, mira, él es Fabio. Y se lo presentas. Jóvenes como él, mira, está Kessler, está Michael. Son chicos de verdad, jóvenes que a nosotros nos están inspirando mucho. Sus historias yo las comparto siempre porque inspiran a mucha gente, porque son evidencias de que... Lo que estamos haciendo nos van a dar resultados. En este caso es el auto, pero podemos cumplir muchas cosas y ellos son los primeros porque aquí, en este espacio que falta, va a estar tu foto. Eso, un aplauso para ti. Para poder empezar este negocio, vamos a tener muchos productos. Depende de lo que tú quieras eh, eh, tener como visión de negocio. Mira, en este paquete que tiene más de 80 productos porque vas a tener cantidad, variedad de lo que tú elijas, te vas a llevar productos por más de, siete, de 11 mil soles, vas a pagar solo siete mil y Teoma te dice, mira, tú te llevas este paquete, te voy a dar la inicial de tu auto completa. La inicial de tu auto completa más las cuotas, entonces tienes auto 100% pagado por la compañía. ¿Te gustaría? Bueno, no, ok. Pero tú dices, mira, ¿sabes qué? No, yo no tengo ahorita para tanto. Ok, la mitad, 42 productos que suman como 5.800 soles, tú vas a pagar más o menos 3.600 y Teoma te dice, ¿eh? mira, te ayudo con la mitad de esa cuota inicial, pero tienes muchos productos para hacer tu negocio. ¿Está bueno? Claro, nosotros, estos son los dos paquetes que recomendamos para que tengas un negocio grande, surtido. Ahora, este paquete de acá, que tiene más o menos 20 productos. Te va a costar como 1.800 soles y tienes como un consumo familiar. Pero Teoma te dice, te ayudo con la cuarta parte de la cuota inicial de tu auto. Ahora, este paquete pequeño, que es como para una persona que quiere consumir, conocer los productos, más o menos está 700 soles, y también empiezas tu negocio. Con cualquiera de los cuatro paquetes, tú tienes ya tu negocio para empezar a compartir, para empezar a invitar, a conocer los productos. Y empezará un cambio en tu vida. Cualquiera de los cuatro paquetes ya tienes tu descuento desde el primer día. Mira, 16 formas de ganar que ya las vas a ir conociendo cuando le preguntes pues, a la persona que te ha invitado. Ahora, esta es la carrera que nosotros iniciamos cuando hacemos este negocio. Es como cuando te inscribes en la universidad y empiezas a estudiar primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y empiezas a aprender, empiezas a avanzar. Aquí también, cuando yo inicié, no sabía absolutamente nada, nada de este negocio, pero quise aprender y conforme iba aprendiendo, también iba generando ingresos. Eso estaba muy bueno, mira, así me dijesen que voy a tardar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez años. 10 años haciendo este negocio. Para llegar hasta este nivel, no importa. Estaba súper bien. Está súper bueno, ¿verdad? Sí. Mira, si te demores 10 años, pero no nos vamos a demorar tanto. Ay, no nos vamos a demorar tanto. Mira, este primer rango, que es el rango cristal, es una persona que ya empezó a compartir su negocio con sus amigos, tiene un equipo pequeño, pero mira, ya está generando ingresos de más o menos 200 soles en una quincena. Tenemos rango cristales en la sala para poder aplaudirlos, felicitarlos y celebrar con ellos. Eso, de pie, por favor. Felicitaciones, eso. Muchas gracias. El rango cristal. Gracias. Nosotros decimos que es el rango más importante porque ya empezaste. De aquí no te para nadie. Nadie, porque la persona que llega hasta el diamante... Es porque fue un cristal que nunca, exacto, un cristal que nunca se rindió. Y empezaste. De acá seguimos para adelante. El siguiente rango es el zafiro. Tú vas a, tú eres cristal, vas a ayudar a tus amigos, vas a enseñarle a tus amigos a hacer lo mismo que tú. Esos cristales, esos amigos tuyos van a ser cristales y tú vas a ser zafiro. Y voy a invitar a los zafiros a que se pongan de pie para brindarles fuertes aplausos. Eso. Felicitaciones. Nuevos zafiros. Muchas gracias. Rango a que se pongan de pie para felicitarlos, por favor. Rango plata. Fuertes, fuertes aplausos. Muchas gracias. Felicitaciones. El siguiente rango es el rango Esmeralda. El rango Esmeralda, decimos que es el rango donde ya no hay marcha atrás. Aquí el que, el que llega a la Esmeralda ya tiene un equipo grande, un equipo grande para trabajar muchas personas con las cuales estamos comprometidas siempre en ayudarles a cumplir sus sueños. Entonces, un Esmeralda, por favor, con este ingreso de aquí a la quincena, ya no hay marcha atrás, ¿verdad? Es el, el, el rango de... ¿Cómo le llamamos? De no retorno, el rango del no retorno. Todos los esmeraldas, por favor. Nos ponemos de pie. Eso. Felicitaciones. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Siguiente rango, rango oro. El rango oro ya está generando un ingreso así cada quincena, ¿te imaginas? ¿Te ayudaría tener un ingreso de más de 6 mil soles al mes? ¿Sí? ¿Te solucionaría muchos problemas? Eso, vamos a felicitar a todos los Rango oro, por favor, que se pongan de pie para felicitarlos, para darles fuertes palmas. Felicitaciones. Gracias. Siguiente rango, el rango Rubí. Aquí en este rango ya empiezas a gestionar los trámites para tu auto. Vamos a pedir a todos los rubí que se pongan de pie para felicitarlos y darles fuertes aplausos. Eso. ¡Felicitaciones! Próximo auto. Ahí se vienen los próximos autos del equipo. El siguiente rango es cosa muy seria, rango platino de la compañía. Con estos ingresos, imagínate, solucionas muchos, muchísimos problemas y ahí estamos apuntando. Por favor, todos los rangos platinos que están aquí al frente, los invitamos a ponerse de pie con fuertes, fuertes aplausos, por favor. Eso. Y el siguiente rango es el rango al que todos estamos apuntando como la meta más próxima, llegar al diamante. Llegar al diamante de verdad que ya te da la libertad financiera que todos queremos tener. Así que voy a pedir por favor a todos nuestros diamantes que se pongan de pie para brindarles un aplauso muy, muy cariñoso, por favor. ¡Fuertes aplausos para nuestros diamantes! ¡Fuertes, fuertes! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos Diamante, Diamante Millonario, Diamante Corona. Llegar al Diamante Corona te abre un premio más, que es el premio Casa. Puedes tú comprar una casa, una oficina, un departamento, lo que tú desees. En realidad, pero se abre este premio y hay dos personas que tienen este premio. Dos personas, nuestro queridísimo Diamante Corona, Alexis Gómez y Roberto. Guevara y Cintia Fernández acaban de tener hace poquitísimo una casa. Para finalizar, esta pregunta que a mí me hicieron, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería tu vida? Si el dinero... Y el tiempo no fuesen un problema. Muchas personas a las que nosotros vamos y les contamos sobre este negocio, las dos cosas más frecuentes que nos dicen, no sé si, si a ustedes les pasa, pero es: no tengo tiempo o no tengo dinero, ¿verdad? Sí, les ha pasado. Muchas personas tienen este problema: o no tienen tiempo o no tienen dinero. En mi caso eran las dos cosas juntas. Yo regresaba de trabajar, regresaba de dictar clases y seguía trabajando en casa y encima no tenía dinero. Eso sí era muy trágico porque tenía mucho estrés, no tenía dinero. Pero hay personas que no nos damos cuenta y seguimos viviendo en automático. Vivimos, vi, seguimos cada día, cada mes, cada año diciendo exactamente lo mismo. ¡Ay! Se vienen los gastos del colegio. Ay, ah, otra vez subieron la pensión. Tengo que comprar útiles. Pero si todos los años es lo mismo, sabemos que ese gasto va a venir. Pero hemos hecho algún cambio para que ese gasto no nos afecte. Estamos pensando desde ahorita, ¿y de dónde voy a sacar plata para pagar esa, esa pensión? ¿Y de dónde ahora voy a sacar plata para esos útiles? Solamente yo compré dos cursos y salió como 250 soles. Imagínate cuánto va a salir esa lista completa. Y estamos, ¿y ahora de dónde sacamos? ¿Verdad? Imagínate que no fuese un problema pensar a fin de mes, ¿de dónde voy a sacar plata para esa lista de útiles? Imagínate que no fuese un problema pensar, ¿de dónde voy a sacar plata para pagar esa tarjeta? Imagínate que no fuese un problema para ti pensar, ¿y de dónde voy a sacar plata? para pagar la luz, el agua, el teléfono, el cable. Imagínate, a veces no pensamos y solamente seguimos haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo cada día, cada año, pero se hace necesario, si queremos resultados diferentes, tomar decisiones. No solamente por el, por el dinero, también por el tiempo, porque a veces decimos, no, es que no tengo tiempo para ir a esa reunión. No tengo tiempo, de repente tienes el evento de tu hijo, el evento de tu hija, la actuación de tu hija y nunca tienes tiempo porque hay que trabajar. Imagínate qué rico sería, Día de la Madre, Día del Padre, la actuación, la fiesta, qué sé yo. Y estás allí a las 10 de la mañana en el colegio acompañando a tu hijo sin pedir permiso a nadie en el trabajo y tú puedas estar allí el día miércoles de repente o de repente un viernes en la mañana acompañarlo en, el, en la hora que te diga que tienes que estar allí. Eso es tener libertad de tiempo. Entonces, no solamente buscamos el dinero, sino todo lo que representa para nosotros tener la libertad suficiente para brindar a nuestra familia una vida cómoda, una vida digna, una, una vida feliz. ¿Qué es lo que al final merecemos, verdad? Eso, eso es lo que nos hacemos aquí en Teoma. Y la invitación, queridas, eh, queridos invitados, valga la redundancia, es a eso. A que conozcan esto que nosotros hacemos, este modelo de negocio que se llama Teoma. Muchísimas gracias conmigo. Un aplauso, por favor, un aplauso grandísimo para Yuri Maquilla.